El país despertó este domingo 15 de octubre una vez más con ambiente electoral, esta vez para elegir a los gobernadores de 23 estados. En Mérida hay 526 centros habilitados y 1.044 mesas esperan atender a 602.637 electores. 58 centros fueron reubicados debido a los precedentes de violencia suscitados en procesos anteriores, buscando con esto garantizar la paz social y el derecho libre al voto. Estoy aquí de las 6 de la mañana. Podemos afirmar que aquí ha habido un orden y una disciplina que es impresionante. La gente muestra un interés. Hay mucha pasión en la participación. En este centro están nucleados otros dos centros más para hacer un total de 3. Se hizo con la intención de garantizar el voto a todas aquellas personas que tuvieron inconveniente porque un sector del país obstaculizó su derecho al ejercicio del voto, y el gobierno nacional, pues, en aras de garantizar ese derecho que tenemos todos venezolanos, pues hizo la nucleación de centros, y como pueden ver ha sido una medida muy efectiva, ya que no ha colapsado el centro, todo fluye de manera rápida. Bueno, en el proceso electoral pasado hubo problemas en algunos centros y no hay la seguridad de que no se puede producir. Entonces el gobierno, el CNE, considerando que hay que proteger a los ciudadanos sobre cualquier evento, ha decidido nuclear aquí en el Mucumbarila a varios centros en Mucumbarila. Y eso es importante porque la seguridad de los participantes es fundamental. Este es un centro nucleado cómodo, seguro y muy rápido. Yo creo que voté algo así en medio minuto, que es rápido realmente. Bueno, este es un centro nucleado. Yo he votado siempre acá en Santa Ana Norte, en la escuela Eleazar López Contreras. El proceso es muy rápido, así que vengan todos, que van a salir rápido y no van a tardar mucho. Esto es un acto patriótico. No venir a votar, no venir a participar, vote por quien vote, caramba, es una falta de nacionalidad. Y pienso que los que nos sentimos venezolanos estamos obligados moralmente a apoyar al país en esta situación en que se encuentra. No venir a votar es antipatriótico, pues lo considero yo.